Estamos exigiendo que nos paguen el reajuste salarial del año pasado, que aún como metropolitana de San Pedro Sula no se ha hecho efectivo. O sea, prácticamente casi 6 meses y ustedes sin recibir sueldo. El reajuste del año pasado. El de este año, pues estamos esperando, pues podemos esperar hasta diciembre, pero el del año pasado ya es tiempo que nos paguen, ¿verdad? Aquí en la región metropolitana somos 42 enfermeras que estamos afectadas con el reajuste y con la nivelación de la base salarial también. En primer lugar nos decían que era finanzas, que no había dado el presupuesto. El antier que estuvimos con las autoridades aquí, al parecer es que no están presupuestadas en planillas todavía. Entonces no sabemos realmente cuál es la causa, el por qué aún no nos han pagado a nosotros. Y realmente no sé qué ha pasado con esta región, porque a otras regiones sí ya les hicieron efectivo ese reajuste. Y sí, nosotros hemos estado al frente de las jornadas de vacunación, tanto con COVID como en los triajes. Nosotros somos las que hemos estado siempre ahí enfrente. Y nos tienen olvidadas, ¿verdad? Se hizo ahorita el lanzamiento de la Jornada Nacional de Vacunación en menor de 5 años y desparasitación. Hemos estado al frente, ¿verdad?, de toda esta gran jornada, pero dijimos nosotros ya es mayo y no pasa nada. Ya incluso a otros recursos, y qué bien, que ya les dieron el reajuste salarial de este año, qué bien. Pero a nosotros nos deben todavía el del año pasado y no sabemos por qué. No nos han pagado.